Ahora vamos con Patty Chapoy. Resulta que la tía Patty está enojada, está muy enojada con Faye, con, con la fragmentada Fey. Resulta que eh, la van a ir la, que supuestamente va a ser un show, no, este, un festival, va a estar en un festival Fey. y que entonces un festival fake. La, la van a, la, la van a entrevistar por este festival en que se va a presentar y a la mera hora, pues, avisan que no va a llegar. Que no, no va a llegar. No va a llegar. ¿Y por qué? Quién sabe. Porque las cámaras ya estaban ahí. O sea, ya le faltaba. Patti la iba a entrevistar. No, creo que Ricardo. Ah. Pero las cámaras ya estaban ahí, ya estaba todo preparado. Y entonces Patti Chapoy, pues sí, arremetió contra Faye y le dice, oye, esto cuesta mucho, ¿eh? O sea, esto de tener cámaras para, para ir a entrevistar a una persona, la gasolina, el sueldo del camarógrafo, ¿no? Porque todo eso, o sea, le vas, sumale y tiene un costo, ¿no? Y entonces, para que no llegue y no avise, me parece, sí, terrible. Oye, imagínate, si eso <coughs> le hace aventaneando, ¿qué le hará a otros, o que van empezando, o que no son tan, pues, tan famosos, ¿no? Como este programa. Pues ni, ni siquiera lo contempla, ¿no? ni siquiera y pidió disculpas o no ay claro que no ofreció disculpas más bien no 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 y este pero yo creo que a alguien que no sea famoso pues ni siquiera lo contempla para darle una entrevista pero pues entonces para qué queda es que además hay una cosa y, y, y vamos a hacer un ejercicio de honestidad aunque va a sonar muy rudo pero me parece que fey a estas alturas siento que le hacen mucho favor una entrevista porque no tiene una carrera o en este un momento. ¿Éxito vigente. desde hace cuántos años? Desde hace muchos. ¿Qué? ¿20? Es como la carrera de Marisela, ¿no? Que sus primeros éxitos son los, los o sea, que se Primer quedaron. disco, segundo disco y hey. desde lo que viven. Exacto. Viven de, del pasado, viven de la nostalgia. Bueno, pero ¿no? qué diferencia, Marisela, llena auditorios, ¿no? Pues sí. Y en el caso de Fey, por ejemplo, no llenó la arena cuando se presentó, ¿te acuerdas? No quiso hacer gira con Alejandra Guzmán porque se puso sus moños, mm -hmm. porque empezó a ponerse exigente, que, que porque no canta, ¿no? Que porque este, quiere cantar con playback. Eh, o sea, si le sumas una serie de cosas, realmente Faye no tendría por qué tener esta actitud, al menos que se haya quedado. En la época noventera, cuando verdaderamente era un suceso, cuando rompió el récord del Auditorio Nacional, cuando fue esta estrella, que hoy honestamente no lo es. Entonces, hacer este desplante a uno de los programas más importantes del país, pues me parece que está mal, ¿no? Pues desde donde lo veas. Pues sí, no hay manera de defender a, a Faye.